Querido diario, hoy es el momento en que deba ventilar todo lo que tuve que soportar. Mi nombre es Nicky Roth, y he reunido todas las piezas del rompecabezas que pude unir. Les contaré la historia de una tragedia que marcó a una ciudad. Y de una amistad rota pero llena de secretos. Y de un hombre que lo perdió todo. Y unas pesadillas que se convirtieron en una maldición. Sería la historia de la persona que vivió al frente de mí todo el tiempo. La historia de mi vecino. No sé por dónde empezar, pero lo que puedo hacer es narrarles esta historia de forma cronológica. Sería el inicio de una pareja de científicos meteorólogos en la época de los 60. Esta pareja investiga un extraño fenómeno meteorológico que ocurre en Raven Brooks, Missouri. Últimamente en esa época, el cielo se torna de violeta, y millones de cuervos vuelen en círculos, y fuertes truenos iluminan el cielo. Saben, no es la primera vez que sucede este tipo de cosas. Ya sucedió. Bueno, muchos años atrás, pero esta pareja estaba a cargo de la investigación. El nombre de los autores de esta investigación son Roger Peterson, Adelaide Peterson. Ellos trabajaron en grandes proyectos y luego construyeron una estación meteorológica, pero saben. Lo que pude saber es que debajo hay unos túneles extraños y hay un extraño pozo sin fondo. En esa época, Roger estaba muy interesado en lo que era ese extraño evento. Pero lo que le parecería bastante estresante era que él tenía que ir de ida y vuelta de su casa hasta la estación, pero después se le ocurrió algo. Él tuvo que instalar unos túneles extra que conducían a su casa. La famosa casa Friendly Court. Pero el problema iba a venir después. Roger, al ser un hombre de ciencia, iba a contribuir a la universidad, pero para eso necesitaba un capital sólido que lo ayudaría mucho para avanzar en la investigación. Y él recurrió a una familia adinerada de mala reputación de nombre Tavish. Como sabrán, el señor Tavish dio mucho potencial en Roger. Y generosamente le dio algo de dinero para sus investigaciones. Y con el paso de los meses se hizo público, y los Tavish finalmente ganaron un buen reconocimiento. Lo cual eso me enferma. Pero las cosas no iban por buen camino. Roger seguía trabajando en su investigación, pero no llegó a nada. Gastó todos sus recursos en la investigación. Roger en ese momento se iba a dar por vencido. Él volvió a pedir otro préstamo a los Tavish, pero dejó de financiarlo. Roger exigió una explicación, pero el sinvergüenza del señor Tavish le dijo: si quieres dinero, avanza con esa investigación. El estúpido del señor Tavish solo le interesa para usar su investigación en uno de sus caprichos. Roger se sentía traicionado. Él abandonó la conversación solo dejando una frialdad distante en el aire. Pero en unos días, nació una golosina que se hizo famosa. La manzana dorada. Pero en ese momento la familia Tavish se enteraron de la golosina. Y después le pagaron a una tal Florencia DeWitt. Financiaron su golosina. Y en unos meses después fundaron la compañía Golden Apple. Más tarde esa noche Roger se dio cuenta de la noticia. Y en un ataque de ira, Roger gritó que juró venganza. Adele, al verlo tan exaltado, quería ayudarlo. Y para eso Roger quería quitarle lo que el señor Tavish amaba, y era la fábrica Golden Apple. Adele también quería ayudarlo, pero dudaba al principio, pero ella quería saber sobre el evento meteorológico. Ambos estaban de acuerdo en proceder con el plan. El plan comenzó. Y ellos irían a la fábrica una noche. Roger no se arrepentiría por hacer la mayor venganza de su vida. Sinceramente no sé cómo un hombre con grandes logros haría algo así. Pero él no tuvo más opciones.
Si quería acabarlo, tendría que hacerlo de una forma lo que él llama justicia. Sin importarle lo que digan los medios, él estaba dispuesto a tomar este camino. Al entrar por la puerta trasera de la fábrica, ellos lograron ver cómo se producían más de una manzana dorada. Y honestamente no sé por qué Tavish tuvo interés en una simple golosina. Pero volviendo a Roger, él se infiltraría en la fábrica. Y llegar al cuarto de calderas, Roger aumentaría la presión en las tuberías y después se desataría un gran incendio. Unos segundos después, toda la fábrica era consumida por las llamas. Llamaron a todos los equipos de emergencia, y después del incendio el señor Tavish se enteró rápido de la situación. El señor Tavish solo se quedó mirando su fábrica quemarse lleno de ira. Todos sospechaban ver dos sombras huir del incendio, pero eso daba igual. Pasaron unos días, y la manzana dorada llegó al mercado y las ventas aumentaron. Todos querían una manzana de oro. Roger, al ver que las manzanas pudieron sobrevivir al incendio, Roger ya no le importaba rebajarse al nivel del señor Tavish. En esos días de éxito, el señor Tavish construyó una segunda fábrica con más medidas de seguridad. Con el tiempo, Roger y Adele se casaron y tuvieron dos hijos, Franklin Peterson y Theodore Peterson. En esos días de paz se abrirían las puertas de un verdadero infierno. Los dos hermanos iniciarían el primer día de clases. Theodore estaba interesado en el club de inventores, pero los otros niños no se lo permitieron, pero un niño extraño con disfraz de esqueleto lo iba a poner a prueba. Una prueba que se convertiría en el inicio de un verdadero monstruo. Según el niño, la prueba que se daría era ir a la estación meteorológica en la noche. Theodore se le ocurrió la excusa de decirle a sus padres que iría a pedir dulces con sus amigos. Cuando su hermano lo acompañó, Theodore dudó de si traerlo o no, pero Franklin le dijo que un Peterson se apoya siempre. Cuando entraron los dos, sus padres no estaban, ya que ellos continuarían su investigación en otro laboratorio. Lo que ellos jamás supieron fue que serían emboscados para poder hacerles daño. Pero Franklin, lleno de coraje e ira, decidió defenderse en lo que más pudo. Y una pelea se desató, los dos hermanos huyeron por los túneles. El líder de los matones convirtió esta situación en algo personal, lo único que quería era venganza. Cuando los dos hermanos llegaron a la salida, lo que no supieron fue que se toparían con el pozo. Cuando el líder los encontró, tomó a Theodore de rehén y Franklin, al ver la situación, le dio una paliza con su propio bat. Franklin aprovechó la oportunidad de darles una lección a los matones. En unos momentos le salió bien, para cuando la niña le disparó con una canica. Franklin cayó de espaldas hasta el pozo. Theodore quedó en shock, los niños igual. El niño vio a Peterson. Con una mirada oscura dijo que sin testigos, lo que en su siniestra mente era tener que tirarlo al pozo. Theodore, al ver el niño una vez más, no dudó en hacerlo pagar. Cuando trataron de empujarlo al pozo, una energía violeta salió del pozo. Theodore veía con horror al ver que su hermano volvería a renacer. Pero en lo más aterrador, Theodore volvió a casa sin su hermano. Sus padres le preguntaron en dónde está. Theodore tuvo que decirle todo a su padre. Roger rompió en llanto. Theodore no sabía que fue de su hermano cuando se fue de ahí. En el funeral no se sabía que en la nueva apariencia de Franklin estaba vivo o muerto. Theodore desarrolló un trauma con los cuervos. Después de unas semanas de duelo, un niño se acercó a Theodore. Era un niño de su misma edad, llamado Ike Hershowitz. Él quería ser el amigo de Theodore, pero no confió en él por la experiencia que tuvo. Pero Ike no lo dejó solo. Le brindó su confianza y ellos crearon un lazo de amistad. Theodore vio a Ike como a su hermano. Y él jamás olvidó las palabras de su hermano.
de que un Peterson se apoya siempre. Ike y Theodore pasaron varios días siendo amigos. Al llegar a la adolescencia no se volvieron a ver. Tal vez no la he mencionado, pero su hermana Lisa Peterson le dio ánimos para seguir adelante, lo cual lo impulsó a estudiar ingeniería. Sin embargo, Roger aún no pudo completar la investigación, pero él iba por un paso a la vez. Theodore les guardaba rencor porque nunca le dedicaron atención. Theodore solo veía a un hombre egoísta. Cuando Theodore ganó una beca universitaria, pudo realizar la carrera de sus sueños. La vida le volvió a sonreír a Theodore. Él ya es un hombre íntegro y trabajador, él se dedica a trabajar en el diseño de parques temáticos. Theodore tenía varios contratos. Y todo le salía bien, hasta que conoció a su esposa, Diane Peterson. Ambos se casaron y tuvieron dos hijos, Aaron y Maya. Theodore, o debería decir señor Peterson, volvió a sonreír. Él le gustaba mucho su trabajo, que hasta le dieron mejores contratos. Muchos de esos contratos eran de diferentes países. Theodore se volvería famoso al ser un ingeniero internacional. Su primer viaje era hacia Europa, y él elaboraría su gran triunfo. Y el primer parque fue un éxito, pero la felicidad no duraría mucho. De vuelta en Ravenbrooks, Franklin empezó a vagar por el bosque. Sus comportamientos eran extraños. Se vuelve más agresivo. Aquel que pise el bosque tendría que huir. Después los rumores comenzaron. Los rumores dicen que hay extrañas personas con pinta de cuervo, rondando por el bosque. Y según los rumores, esas personas eran apodados, los protectores del bosque. Algunos dicen que solo asesinan niños, otros dicen que están realizando rituales a medianoche. Otros dicen que están entrando a la estación de los Peterson, para encontrar esa energía violeta. Sinceramente eso me daba miedo, pero lo poco se pudo saber que hay un extraño culto que tiene que ver con el cielo violeta. Sin embargo, Franklin se metía donde no le incumbe y fue denominado como el invitado. Y lo más extraño, Roger y Adele desaparecieron y fallecieron, y sus investigaciones fueron incompletas. Franklin recreó su casa Friendly Court en un terreno baldío. Se notaba que no le gustaba socializar desde aquel incidente, y como sabrán, él está tratando de casar a su hermano. Todas las noches se sienta a ver el fuego reflexionando. Solo hay una palabra que pueda decirse en ciertas circunstancias: soledad. De vuelta con el señor Peterson, su cuarto viaje iba a ser en Bosco Bay. Él diseñó otro de sus parques, pero en ese momento se convirtió en algo divertido en algo trágico. Un niño llamado Joey estaba probando uno de los juegos hasta que quedó atrapado entre rocas y tumbas egipcias, en una especie de casa del terror. Y la peor parte, sus esfuerzos por salir, le costó la vida. Theodore se dio cuenta del accidente, y no tuvo de otra que encubrirlo para evitar que él y el dueño no caigan en problemas. Después el señor Peterson se volvió famoso al volverse en el ingeniero internacional número uno. Theodore se veía nervioso. Él siempre daba una falsa sonrisa a su familia, pero el segundo accidente llegó después. Su quinto viaje iba a ser en Australia, y él creó el parque Wallabies Tasmanian Wonderland. Creó una montaña rusa, pero el diseño era bastante peligroso, pero no se limitó. El carrito que llevaban a los chicos se desprendió y causó la muerte de cuatro adolescentes. No se hicieron esperar las llamadas a los investigadores. Y tras investigar la montaña, no había evidencia de que el señor Peterson tuviera la culpa, así que lo dejaron libre, pero más empresas querían contratarlo. A inicios de 1991, su último viaje iba a ser en Alemania. El señor Peterson seguía explotando su talento, el cual lo llevaría a un gran problema.
Esta vez el señor Peterson diseñó la montaña rusa más alta del mundo, su familia lo acompañó a la inauguración, pero de repente alguien murió ahí, tras un accidente. A Aaron y Maya les afectó mucho a solo simplemente gritar del miedo. Aaron solo sujetaba la mano de su madre. Después del accidente, los descuidos del señor Peterson le empezó a dar factura. Maya empezó a tener pesadillas. Theodore estaba pensando qué hacer en ese momento, y lo que pudo pensar es, en mudarse a su pueblo natal, Ravenbrooks. Dejando de lado el accidente de Alemania, los Peterson se mudarían a Ravenbrooks. Theodore sabía que sus padres le dejarían la casa de su infancia. Aaron no estaba conforme en mudarse. Theodore le invadía la nostalgia, ya que él no volvió a casa desde la universidad. Diane le dijo a sus hijos que escojan sus habitaciones. Aaron tomó la habitación de su padre, y él no estaba seguro si esta sería su casa permanente. Lo que él jamás supo es que está huyendo de Alemania. En cuanto a Maya, teme volver a dormir, sabiendo que tendría pesadillas peores en las que tuvo en Alemania. Era la primera vez que los Peterson cenarían en casa. Cuando llegaron, el señor Peterson les preguntó a sus hijos por qué demoraron tanto en llegar a la mesa. Aaron dijo que estaba revisando el sótano. Y lo más raro que el señor Peterson hizo era preguntarles por qué estarían allí si tienen sus habitaciones. Una pregunta que no parecía normal para Aaron. La situación era incómoda. Pero lo que a Aaron se le ocurrió por decir es que él le agradó su cuarto. Theodore solo lo miraría fijamente. Maya decide calmar la situación, decir que a ella le agradó su cuarto. Theodore estaba tranquilo con lo que dijo Maya. Lo que tengo entendido sería que Theodore es más amable con Maya que con Aaron. Diane le preguntó a su marido que si la habitación de Maya era la habitación de costura de su madre. Theodore le responde que sí. Maya se preguntó si su abuela cosía mucho. Theodore le dijo que no. Aaron nunca supo la historia de sus abuelos, pero Diane les dijo que eran, y en lo que trabajaban. Y Maya preguntó si eran doctores o científicos locos. Pero Aaron agregó que eran genios diabólicos. Los dos hermanos hicieron sus risas malvadas. Theodore, al recordar esas risas, solo gritó que paren. Theodore volvió a la realidad mirando su alrededor, y olvidó por qué se enojó. Diane trató de calmarlo. Pero Theodore dejó la mesa, diciendo que va a ir a ver a Ike. Diane le preguntó que lo va a ver hasta tan tarde. Theodore controló su temperamento. Como disculpa en su manera de actuar. Diane aceptó su disculpa. Pero Aaron nunca vio un comportamiento así en su padre. Y para el día siguiente ya era el primer día de escuela. Aaron y Maya tuvieron su conversación a la hora del desayuno. Aaron decía que la casa era algo rara. Pero Maya le dijo que ellos son los raros. Para cuando se iban a ir a la escuela, se despidieron de Aaron y Maya. Aaron estaba esperando una pizca de honestidad en su padre. Esperaba que se sintiera decepcionado de él. Ya que él no es como su padre, ya que la especialidad de Aaron es en el dibujo. Ambos son iguales pero nunca cuentan sus problemas, pero Theodore le dijo. Ven y dibuja el mundo. Al llegar a la escuela, Aaron y Maya se sentían algo raros al ver su entorno, y después ellos vieron dos chicos discutir un tema bastante ridículo, sobre la diferencia entre un burro y una mula. Maya se mete en la conversación, resolviendo el problema dándole la razón a la chica. Maya hizo a su primera amiga, llamada Maritza Espósito. Y su hermano, Enzo. Maya se presenta igual, e introduce a su hermano. Los cuatro se hicieron amigos. Enzo le daba varios consejos a Aaron sobre los maestros. De repente una chica alta se les acercó. Enzo quedó atónito. Y algo callado con su presencia. La chica se presenta, y se llama, Trinity Bales. Aaron se presenta, y Enzo solo balbuceaba. Trinity se despidió de los chicos, y Aaron sabía que como buen amigo lo ayudaría con su problema. En la clase de hoy, Aaron y Enzo compartirían clase con Trinity.
Trinity los llamó para que se sienten cerca de ella, y Aaron le daría un empujón a Enzo para hacerlo hablar. Cuando el señor Donaldson llegó, se presentó ante la clase, todos lo saludaron. En especial Enzo quedó en ridículo cuando dijo: «Hola Trinity». Cuando el maestro les hizo decir sus nombres y apellidos a los alumnos nuevos, Aaron se presentó. El maestro se quedó algo helado al escuchar el apellido Peterson. Luego le hizo una pregunta a Aaron, de que si está relacionado con sus abuelos. Le respondió que sí. La clase empezó a murmurar cosas que Aaron no pudo entender. Después su maestro le contó de que sus abuelos eran brillantes. Pero no era un halago. Aaron pudo ver algo de miedo en su maestro. Y le preguntó si él continuó. A lo que él llama negocio familiar. Después un chico de la clase, el cual es el bully de la escuela, llamado Seth Jenkins, se burló de Aaron, todos los demás también se burlaron de él. El maestro manda a callar a todos, pero luego le dice que las investigaciones meteorológicas de Roger y Adele seguían siendo estudiadas en la universidad. Y lo último que dijo fue que sus abuelos dejaron un legado atrás. Al terminar las clases, el maestro Donaldson le contó a toda la escuela sobre Aaron y sus abuelos. Aaron se sentía extraño al ver que toda la escuela lo estaba observando a él. Aaron no se quedó un minuto más y decidió buscar a su hermana para irse a casa. Maya dijo que quedó en irse a casa con Maritza, pero Aaron le dijo que no sería hoy. Cuando regresaron de la escuela, Aaron solo sintió que su primer día fue algo raro y extraño. Theodore les preguntó cómo fue su primer día. Aaron dijo que bien, pero su tono no era convincente. Miró a Maya tratando de sacarle respuestas. Ella le dijo que ella hizo a su primera amiga. Theodore quedó fascinado y alegre. Maya le empezó a traer la mecánica. Los dos empezaron a reír, y Aaron les dice que son raros. Theodore lo ve con cariño sabiendo que aún están en paz. Pero Aaron tenía una duda que lo llevaría a la oscuridad. Aaron fue a ver a su madre, y notó que tenía la mirada perdida. Diane le preguntó cómo le ha ido en la escuela. Aaron le dijo que ellos parecían conocer a sus abuelos. Aaron quería saber más, pero su madre le dijo que sus abuelos eran influyentes. Algo que no entendía Aaron, y él quiso saber más, pero su madre le dijo que habrá más oportunidades para saber de ellos. Diane volvió a tener la mirada perdida. Después los cuatro cenaron en paz como siempre. Aaron esa noche estaba dibujando. Y lo que dibujó es una isla. Aaron fue por sus colores. Para cuando bajó al sótano hizo un poco de ruido, su padre lo notó y bajó rápido. Y le preguntó por qué estaba despierto a esta hora. Aaron solo responde que vino por unos lápices. Theodore notó el dibujo de Aaron, y tenía curiosidad por verlo. Cuando vio el dibujo de Aaron, Theodore lo volvió a ver, algo paciente por saber la respuesta. Lo único que le dijo era que él tenía un ojo certero. Aaron creyó que sí era en un término artístico, pero Theodore no supo en qué pensar. Solo le dijo que él podría ser capaz de lograr lo que sea. Aaron solo bajó la vista viendo otros planos, los cuales eran recientes. Aaron nunca supo que su padre seguía trabajando desde Alemania. Aaron le preguntó a su padre sobre los planos, pero le dijo que no es nada. Theodore cerró el tema, diciendo que él es brillante e inteligente. Aaron se fue del sótano de regreso a su cuarto. Cuando miró el techo sabía que también su padre también era inteligente, y que esa inteligencia los llevaría a donde están ahora. Y un día como cualquier otro, Diane y sus hijos fueron a hacer compras. Cuando llegaron al cajero, una mujer estaría empeorando la situación para la familia. La señora Tillman. Ella supo que los Peterson vinieron desde Alemania. Diane y la señora Tillman empezaron a hablar hasta que llegó a tal punto de saber que Theodore trabajaría para la empresa Golden Apple. La curiosidad de Aaron aumentó. Maya tenía miedo de que su padre volviera a crear parques. Después la familia Peterson fueron a cenar pizza. Y se encontraron con Ike. Theodore estaba tranquilo con solo verlo.
Ahí compartió algunas historias con Teodor y su familia. Sobre la estación. Sobre sus padres. Aaron tenía dudas, pero Teodor dijo que Aik tiene trabajo que hacer. Aik notó la mirada de su amigo. Y sabía que no quería hablar más del pasado, pero la familia no pudieron entender la compasión de Aik. Los Peterson volvieron a casa, Teodor volvió al sótano murmurando cosas. Al día siguiente los dos hermanos fueron a casa de los Espósito. Enzo le enseñó a Aaron su habitación de juegos. Maritza le enseñó a Maya a controlar sus puños. Cuando Aaron y Enzo empezaron a jugar, el señor Espósito le dijo a Aaron que sus abuelos eran personas mercuriales. Personas que tienen cambios de pensamientos bruscos. Y de humor. Después Aaron tuvo una pesadilla similar a la de Maya, reviviendo los recuerdos de Alemania. Al día siguiente, la escuela dijo que el viernes irían de excursión al parque Golden Apple. Sin importarles aquel incidente. Después una niña se acercó a Maya, diciéndole que será su amiga después de clases. Maya quedó confundida. Ella nunca vio a esa chica, pero ella le dijo que le enseñe los clubes a cuáles entrar y cuáles no. Y al fin y al cabo se presentó. Su nombre era Lucy G. Lucy comentó que el viaje debía ser en grupos. Maritza se les une. Enzo, Trinity y Aaron eran los únicos que quedaban. Aaron preguntó qué fue ese incidente, Trinity le contó que hace 6 años un grupo de estudiantes se perdió en el bosque, por el paseo anual del parque. Aaron se le ocurrió ir a explorar. Enzo solo le dijo que la fábrica estaba muy internada en el bosque. Cuando llegaron pasaron varias horas, ya era momento de volver, pero los maestros notaron que Aaron y compañía no estaban. Luego toda la escuela empezarían a buscarlos, pero no hubo señal de ellos. Aaron quería explorar ese bosque. Pero Enzo y Trinity se negaron a avanzar, Aaron se sintió algo indignado por el hecho de que dejen colgado a Aaron y que le cuenten una historia. Trinity y Enzo le cuentan a Aaron sobre los rumores de los protectores del bosque, Aaron no les cree nada, así que sin oponerse deciden explorar. Cuando entraron al bosque, Aaron quería ver a esa gente cuervo, pero cuando llegaron a lo más profundo del bosque se perdieron. Finalmente comprendieron por qué se han perdido esos estudiantes. Intentaron buscar el punto de encuentro, pero no hubo suerte. Cuando escucharon un ruido empezaron a correr, pero Aaron quedó solo. Después la lluvia empezó, y Aaron miró unos carteles con indicaciones. Aaron las siguió y eso lo llevaría a un edificio abandonado. Aaron vio que la puerta tenía candado, y como se le da bien para abrirlo, empezó a ponerse algo paranoico. ¿Por qué no sabe qué causó ese ruido, o será que el invitado está detrás de él? Cuando ingresó al edificio vio que era una especie de laboratorio del clima, Aaron inspeccionó todo el laboratorio, hasta ver los doctorados de sus abuelos, y la foto de boda, y un montón de archivos que no tienen la mayor importancia. De repente alguien se estaba acercando, Aaron actuó rápido en esconderse. Cuando la persona entró, Aaron vio la luz de una linterna. La persona le dijo que salga. Aaron sintió pánico porque no supo si era la gente cuervo que Enzo mencionó. Pero la voz le dijo: veo que tienes la maña de tu padre para hacer travesuras. Pero no recuerdo que supieras abrir candados, eso era lo mío. Aaron quedó confundido porque esa persona ya parecía conocerlo. Cuando salió de su escondite vio que era el señor Hershowitz. El señor Hershowitz ofreció ayudarlo, mientras ambos mutuamente contestan sus preguntas. Aaron le dijo que entró solo para huir de la lluvia, pero Aik le dijo que ya se detuvo. Cuando vio el uniforme de Aik, vio que él era un guardia de seguridad. Aik ofreció llevar a Aaron de regreso a su casa, ellos dejaron el edificio. Pero Aaron recordó las palabras de su maestro, de que Roger y Abel eran famosos por la investigación. Aaron le preguntó al señor Hershowitz si en realidad conoció a sus abuelos, pero no pudo sacarle tanta información. Pero Aaron vio que Aik se sentía incómodo respecto al tema, pero Aaron dijo que la gente les tenía miedo. Pero Aik habló con Aaron acerca de una lluvia de meteoritos.
Le dijo que era algo brillante y aterrador, sabiendo que los meteoritos perforarían el cielo y que después volverían a brillar, pero dijo que la oscuridad los absorbería, a lo que Aaron pudo entender que sus abuelos, al ser brillantes, pueden ser algo aterradores. Aig le dijo que su padre no era como ellos, y le dijo que la investigación de Roger y Adele pondría a Ravenbrook en el mapa, pero no funcionó. Pero al fin y al cabo lo lograron. Pero la gente no buscaba la atención por la ciudad, sino por saber que había algo más. Aaron le hizo una última pregunta. De que si vio o no cosas extrañas en el bosque. Aig dijo que no. Eso era algo sospechoso. Cuando llegaron, su madre lo recibió, Aig y Theodore empezaron a discutir, y Theodore le preguntó a su amigo si él lo encontró. Pero Aig mintió para salvar a Aaron. Solo le dijo que lo encontró en la tienda de la señora Tillman. Theodore presentía que Aig mentía. Pero Theodore no le veía importancia. En cuanto a Maya, sí pudo saber que mintió. Cuando Aaron fue a ver a su hermana, ella se veía molesta con Aaron porque se fue al bosque sin ella, pero Aaron le dijo que solo era un simple bosque. Pero también le dijo que él vio cosas que no pudo entender, y se disculpó. Maya aceptó la disculpa de Aaron. Cuando volvió a su cuarto, Aaron quería recrear el lugar del edificio, con solo dibujarlo. Aaron no se sentía inspirado. Pero luego escuchó la voz de Aig y Theodore. Cuando bajó a ver qué sucedía, vio que su padre reprochó a Aig con decirle a Aaron sobre el pasado de sus padres. Aig le dijo que lo presionó para contarle sobre el pasado de sus padres. Theodore solo lo echó de la casa sabiendo que su amistad terminaría. Ya en la escuela sería el día en ir al parque Golden Apple. Enzo y Trinity se sintieron mal por dejar a Aaron a su suerte. Al llegar al parque fueron al salón de la historia, Aaron pudo ver el origen de la manzana de oro y del fundador de la empresa. Y finalmente pudo ver un artículo de sus abuelos, donde la familia Tavis financió sus investigaciones. Cuando terminaron de ver las fotos, ellos fueron a una sala de diapositivas, y vieron algo que los impactó, era un modelo de algunos parques de atracciones. Aaron supo que esos modelos eran de su padre. Finalmente Aaron y Maya entendieron por qué estarían en Ravenbrook. Después Enzo le contó a Aaron que tiene un artículo de sus abuelos que sacó de la biblioteca. Aaron finalmente supo la relación pública entre los Tavish y su familia. Y se supo que Roger y Adele investigaron que hay extrañas propiedades magnéticas en el pueblo. Maritza y Enzo también querían saberlo todo. Maritza quería iniciar el club de jóvenes inventoras. Enzo le preguntó a Aaron si podría entrevistar a su padre. Aaron y Maya le responden que no. Una reacción brusca que nos esperaron cuando volvieron a casa. Theodore era algo reservado, pero ya supieron que él trabajaría para Golden Apple. Aaron en un ataque de ira gritó que todo Ravenbrook saben de sus abuelos. Aaron solo causó miedo a su hermana, y enojo en su padre, y hacer sentir mal a su madre. Cuando todos se fueron a dormir, Aaron escuchó a su madre llorar. Theodore en ese momento pudo calmarla. Aaron, desesperado por ventilar la verdad, fue a buscar a su hermana y llevarla a aquel edificio. Cuando llegaron, exploraron cada rincón de la oficina. Maya encontró un viejo dibujo de su padre. Aaron solo sintió lástima por aquella infancia de su padre, y después vieron las viejas anotaciones de sus abuelos. Ellos se fueron del edificio. Ya era Halloween. Una noche en la que Aaron y Maya saldrían a pedir dulces con sus amigos. Sus padres dijeron que no, ya que una tormenta se acercaría. Luego Aaron le dijo a su padre que él regresará a casa antes de la tormenta, y cuando se reunió con sus amigos, ellos mencionaron que están obsequiando una golosina que no se puede obtener. Ellos fueron para allá, tomaron un atajo al bosque. Cuando fueron a lo más profundo del bosque, ellos vieron una reja con el anuncio de la inauguración del parque. Después ellos volvieron a tocar el tema de sus abuelos. Lucy G recordó ese incendio de la primera fábrica. Aaron tenía sus dudas, pero luego Enzo le explicó la noticia, pero le dijo que no hubo evidencia de que causaran el incendio, ya que solo era un rumor. Después de que la charla haya terminado, algo sucedió.
Había un fuerte viento en los árboles. Luego el cielo se puso negro, pero no por las nubes, sino que millones de cuervos volaron en círculos. Aaron volvió a ver ese recuerdo espantoso de Alemania. Aaron no pudo soportar cada grito de horror de la gente que haya subido a los juegos. Cuando Aaron volvió a la realidad, no volvió a ver ningún cuervo. Pero luego chocó con su padre. Después de eso, Aaron y Maya fueron castigados. Theodore no pudo dedicarle tiempo a su familia. Pero Aaron y Maya seguían investigando la historia de sus abuelos. Una vez fueron a ver a casa de los Espósito, vieron que en la foto de Roger y Adele, se vio que en el borde de la foto ahí estaba Theodore de niño. Pero lo más raro es que se veía traslúcido. Lo que quedó claro es que había un pasaje secreto. Volviendo con el señor Hershowitz. Una noche estaba vigilando la estación. Vio algo extraño el cual no debió ver. Vio que los protectores del bosque seguían buscando esa energía violeta, y cuando el líder lo notó, dijo que lo eliminen. Horrorizado. Empezó a abandonar la estación en un abrir y cerrar de ojos. Ahí gritó que él no vio nada, cuando chocó contra una reja, terminó mal herido. Los protectores del bosque lo encontraron, ahí rogó por su vida. Pero desgraciadamente Ike murió en las peores condiciones de esa secta. Después ya era el gran día del evento. El día en que anunciarían el parque, Aaron tuvo la excusa perfecta para ir al edificio. Aaron le dijo a sus padres que iría a casa de Enzo y Maritza, por una tarea de la escuela. Después Aaron se fue al bosque rumbo hacia el edificio. Después se detuvo cuando escuchó a su padre discutir con una persona de nombre Marvin. Aaron vio que su padre y Marvin discutían los asuntos del parque. Marvin extorsionó a Theodore con revelar el pasado entre la relación de su familia y la de él. Todo quedaba claro para Theodore. Marvin era el matón que acosó a Theodore de niño, y jamás supo que él era miembro de la familia Tavish. Theodore no tuvo otra opción que obedecerlo.